Por 45 años, los vecinos del ejido Las Escobas en el municipio de Guadalupe tuvieron que lidiar día a día con calles no pavimentadas y esperar la pipa de agua para poder tener agua potable. Pero hasta hace poco, sus días cambiaron. Tras una inversión de 7 millones de pesos realizada por el municipio, los habitantes de este lugar ya cuentan con calles pavimentadas y el servicio de agua y drenaje. El ejido es un poco como que la última población de Guadalupe, casi colindando con Juárez, pero para nosotros no fue la última de ninguna manera. Para nosotros fue una de las más importantes y de las que más atendimos, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos con que se haya podido dar este avance y satisfecho de haberle podido atender esto a los vecinos. Los principales beneficiados son los pequeños estudiantes de la escuela Lázaro Cárdenas, y es que a partir de este miércoles los alumnos ya cuentan con el servicio de agua y drenaje, además de una nave la cual cubre el patio de la escuela. Es que la respuesta más espontánea y generosa es la de los niños, porque eran los que más padecían la falta del servicio del agua y el soquete cuando iban a la escuela. Y estamos muy satisfechos por eso. La señora Hilda Medina, habitante del ejido y madre de uno de los estudiantes, nos cuenta el cambio radical que han sentido tras las obras realizadas por el municipio. La pavimentación, pues por ejemplo ahorita los taxis entran cuando antes batallábamos bastante para que entraran. Beneficio en también el agua, que tenemos como 45 años sin, no sea, batallando el agua. La pipa entra, pero no abastece todo el ejido. Algunas, pues no alcanzamos agua, y ahorita ya con el agua, pues ya está bien padre, ya todos, pues bien contentos aparte. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, informa Carlos González.